Cree en mí, yo te ayudaré. Confía en mí, yo te libraré. Estoy contigo. Las dudas vuelan ansiosas en tu mente, buscando hacer su nido. Pero cuando sientas la dulzura de mi amor y la ternura de mi cariño, sabrás que no tienes razón alguna para dudar. Este día verás que esperar en mí no es en vano, que tu tiempo no ha sido perdido. Me has entregado tu corazón, y esta ha sido tu mejor decisión. Te felicito. Levántate, que yo te lo ordeno. Camina, que yo te lo mando. No temas, porque yo te aseguro que eres mi hijo amado. Y ningún miedo debes tener. He puesto en ti las fuerzas. He derramado en ti poder. Con tus propios ojos verás grandes milagros. Si oyeres y obedeces mi palabra, si eres valiente en creer, que tu oído escuche, que tu alma atesore la palabra viva y franca que alumbra tu camino, que te prepara para tiempos mejores. Si oyes mi voz hoy, tu corazón no endurezcas. Siempre me has ofrendado tu fe sincera y sencilla. Así que no permitas que las aflicciones te desvíen de la senda de la vida. Hoy verás cómo tu fe ha crecido, y de haber empezado como una semillita, hoy eres un árbol fuerte. No te podrán vencer vientos rugientes. El enemigo tratará de sacudir tus ramas. El fuego de la prueba tratará de secar tus hojas. Pero el poder de mis promesas te hará tan firme que podrás resistir, y aún muchos ataques ni los vas a sentir, porque tu espíritu se ha fortalecido, tu fe ha crecido. Te he plantado junto al río de las aguas vivas, que sacarán de tu vida todas esas emociones negativas, que quitarán toda impureza de tu alma y lavarán por completo tu interior. Acepta el gran cambio que estoy trayendo a tu vida. De las amistades malas te tienes que alejar. Te estoy edificando con mi palabra verdadera y poderosa. No permitas que nadie venga a derribarte con insultos y palabras venenosas. Se acercarán a ti los que te despreciaron. Se asombrarán aquellos que te criticaron. Ten cuidado. No vuelvas a caer en sus engaños. Pero muchos que se alejaron de tu vida volverán de nuevo y te pedirán ayuda. No les cierres las puertas. Serás prosperado para bendecir. Tendrás para ayudar, dar y repartir. Así será. Créelo con toda tu alma. Amén.